Bueno, gente de LinkedIn, muy buenas. Creo que ya estamos conectados. Igualmente vamos a dejar unos segunditos más para que la gente se conecte, para ver si todo funciona bien, para ver si el live se está compartiendo correctamente. A ver si me confirman por ahí, si se está viendo, que a veces tarda unos segundillos, unos minutillos en conectarse, pero bueno, parece que ya estamos conectados, parece que ya estamos live. Hoy tenemos un mega invitado, ¿vale? Con nosotros en la casa de LinkedIn, una plataforma, una aplicación que vais a conocer. Os va a encantar, totalmente disruptiva. Ya sabéis que solo cuento cuentos de gente que está haciendo que las cosas cambien, gente que se está comiendo el mercado aquí en España especialmente y en Latinoamérica. Así que nada, antes de empezar, ¿vale? Que la gente comente. Literalmente desde dónde nos está escuchando, desde dónde nos está viendo, desde qué parte de España, desde qué parte de Latinoamérica, incluso qué parte del mundo. A veces hay gente de todas partes del mundo, así que vamos a hacer un poco de network, vamos a conectar, vamos a ponernos cara, vamos a lanzar un poco de saludos, así que poner los comentarios desde dónde nos estáis escuchando, qué ciudad, Madrid, Barcelona, Cádiz, Alicante, Valencia, Caracas, Colombia, no sé desde dónde. Y mientras tanto nos vamos conectando, a ver si van entrando los comentarios, ¿vale? Ya creo que, ¿qué tal todo? Juan Gabriel, saludos desde Buenos Aires, Rodrigo, ¿vale? ¿Se escucha todo bien? Valencia, sabía que había algo en Valencia por ahí. Málaga, ole, 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 Alcobendas, Madrid, Madrid. Tenemos efectivamente gente de Colombia, ¿vale? Muy interesante. Sobre todo Madrid, wow, españoles por París. Worldwide, Madrid, Cuenca, qué interesante. Bienvenidos a todos, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a reventar la caja de comentarios. Vamos a ver qué tan diversos somos. A las 5 de la tarde, hora española, imagino que en Latinoamérica un poquito más temprano. Gente de Antártida, ya no sé si es verdad, pero si estás en Antártida, increíble a dónde llega el alcance. República Dominicana, Galicia, me encanta Galicia. Así que nada, seguimos reventando los comentarios. Mientras tanto, yo voy a introducir al pedazo de invitado que tenemos hoy, ¿vale? Es un joven español apasionado de la tecnología, del mundo de las startups, como sabéis. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Para muchos de vosotros, bueno, los que estáis en Madrid sabéis cuál es esa uni, pero es como el MIT de aquí de España. Tiene más de 6 años de experiencia en el ecosistema emprendedor español como consultor estratégico. Una de sus otras grandes pasiones son los viajes y es el cofundador de Tax Down, una aplicación que lo está reventando, es totalmente disruptiva. Tax Down es la primera y única herramienta online en España que permite realizar la declaración de la renta de manera sencilla y ágil, ¿vale? Para muchos de vosotros, sobre todo para gente como yo, emprendedores, pymes, autónomos, sabéis lo difícil que es realizar la declaración de la renta para los de Latinoamérica, incluso que no sepáis. Ya vamos a hablar un poco qué es la declaración de la renta, pero es todo el tema relacionado con el mundo fiscal, impuestos, IRPF, en fin. Un lío y por fin, después de tanto tiempo que llevo pidiendo una iniciativa, tuve que ponerme en contacto con estos chicos porque han hecho de un mundo tan tradicional, tan difícil de comprender, lo han humanizado y lo han hecho súper intuitivo para que cualquiera, literalmente cualquiera, pueda tener acceso a hacerlo de manera rápida, fácil, ágil y, cómo no, de la mano de un joven emprendedor que me encanta. Así que damos la bienvenida a Quique de Tax Down. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola, buenas Hola, tardes, buenas ¿qué tardes, ¿qué tal? tal? Bienvenido por aquí, por gente sorprendente. Bueno, como te he dicho antes, aunque ya te he dado una pequeña introducción, enhorabuena por todo lo que estáis creando, ¿vale? En Tax Down, tu declaración de la renta bien hecha, ya sabéis. Súper fan, usuario, obviamente. Y nada, quiero que me cuentes un poco a toda la gente que se está conectando, sobre todo para que te conozcamos un poquito más. ¿Quién es Quique? Imagino para los amigos o ya para todo el mundo, Enrique. Decía, ¿qué hiciste antes de empezar Tax Down? ¿Cómo surge la idea? Un poco que me cuentes tu recorrido, ¿no? Siempre has tenido como ese ADN de emprendimiento, como eras de pequeño. Un poco que me cuentes una pequeña bio. Perfecto, pues Perfecto. nada, Pues yo nada, creo que yo creo algunas que cosas ya algunas las has cosas ya las has anticipado. A mí anticipado. A la mí tecnología la tecnología siempre me ha me ha atraído y de hecho traído estudié de Teleco aquí Teleco. en la Politécnica, un poco Un poco guiado por esa parte más de las nuevas tecnologías. Después también siempre he tenido esa parte de negocio, que es lo que me movió a irme a consultoría estratégica. Y hace ya un buen tiempo me moví a todo el mundo startup. Primero entrando en una empresa, en Jovan Talent, que aquí, bueno, también tiene sede. Veo que hay gente pues en Colombia, en México, aquí en España, bastante conocida.
y tuve ahí una posición en toda la parte de finanzas y estrategia. Y después como emprendedor, que me uní a mis dos socios, a Joaquín y Álvaro, en la aventura de montar TaxDown e intentar ayudar a la gente, como tú decías, con sus impuestos, en concreto con la declaración de la renta. Y nada, fue un proceso medio largo llegar a esta idea. Nosotros nos estuvimos 4 o 5 meses estudiando diferentes cosas que nos motivarían para dejarlo todo para montar algo, y al final llegamos a la conclusión de que TaxDown era la idea que nos movía a los tres, ¿no? Qué bueno, espectacular. Esto lo visteis un poco para sintetizar más el cambio de concepto e idea. Entiendo que, como has dicho antes, vienes de una empresa brutal, Job & Talent, una base tecnológica muy fuerte, imagino. Y no sé, o sea, mi visión ha sido que siempre todo el tema fiscal aquí, sobre todo en España, está como muy, muy tradicional. No me quiero meter directamente, pero a nivel UX, digamos, la intuición, tú te metes en las páginas, cuando te tienes que generar el certificado digital, que creo que es con Internet Explorer incluso, o sea, veo ese tipo de cosas. Y me alegra muchísimo que hayáis sacado como una solución súper intuitiva para todo el mundo, literalmente. ¿Y esa visión lo visteis por algo en particular o cómo analizasteis cómo este modelo realmente es escalable o va a funcionar? ¿Cómo lo hicisteis? O sea, ¿cómo fue esa profecía? Pues sí, como Pues te sí, decía, como te decía, estuvimos estuvimos bastante bastante tiempo tiempo intentando intentando definir qué definir idea qué era la idea era la que que queríamos queríamos llevar. llevar Y y yo creo que lo yo creo que primero lo que tienes primero que que hacer tienes que para hacer empezar para con empezar algo con es algo es detectar detectar un un problema que problema tenga que tenga una empresa o los usuarios. Nosotros veíamos, como tú decías, que hacer la declaración de la renta, que es un trámite que casi todos tenemos que pasar año tras año, era una pesadilla para mucha gente, es muy costoso, la gente no tiene conocimiento ni el tiempo para ponerse a estudiar, y yo creo que ese fue uno de los principales hipótesis al principio, en plan, oye, aquí hay un problema y lo podemos mejorar. Además, mis dos socios, tanto Álvaro como Joaquín, han vivido muchos años en San Francisco, en Estados Unidos, y allí es lo más común del mundo que haya herramientas, aplicaciones para hacer la declaración de la renta de una manera mucho más sencilla y que cualquiera sin conocimientos previos lo pueda hacer. Entonces Entonces dijimos, dijimos, oye, ¿cómo que esto no existe en España? ¿Cómo que no hay una solución como estas que en otros países sí que hay? Y eso nos dio un poco la pista de por dónde ir y cómo empezar con TaxDown. qué bueno. Antes de seguir con la entrevista, en realidad me gustaría ir un paso atrás y que nos expliques un poco realmente qué es TaxDown, ¿no? Para aquellos beginners, incluso gente de otros países. Si lo puedes explicar como muy, muy sencillamente, qué es TaxDown, cómo funciona. Si quieres, también voy a poner un poco la página web mientras lo explicas para hacer soporte y nada, pero tú tírale un poco a la explicación. Estupendo. Fenomenal. Pues Fenomenal. nada, Pues TaxDown, TaxDown, en resumen, resumen, es una es una aplicación, aplicación, tanto tanto móvil móvil como como de desktop, de de desktop, de ordenador, ordenador, para hacer la para hacer la declaración de la declaración de renta la aquí en renta aquí en España, España, de de forma forma online y, online, como decía, sin necesidad sin de necesidad tener de un tener un conocimiento conocimiento previo previo de de impuestos. impuestos. Es muy Es muy sencillito el sencillito el proceso, proceso. cualquier Cualquier persona se persona se registra registra en en TaxDown, o sea, TaxDown, en TaxDown.es, TaxDown.es, o o se sea, descarga descarga la la aplicación. aplicación. Nosotros tenemos Nosotros una tenemos una figura legal que se legal llama que se llama Coordinadora Oficial de la Oficial Agencia de la Agencia Tributaria, Tributaria, que nos que nos permite permite acceder acceder con el con el permiso del permiso del usuario a usuario su a su información fiscal, fiscal, igual que lo igual que lo haría el haría usuario desde la desde la página página oficial de la oficial de Agencia la Agencia Tributaria. Tributaria. Y a Y partir a de ahí, partir de lo ahí, que nosotros hemos nosotros hemos desarrollado desarrollado es un un software software que que hace un hace un cuestionario cuestionario en base a en la base a la situación situación particular de particular esa de esa persona, persona, adaptándolo adaptándolo a a esa esa casuística casuística particular, particular, para para detectar si detectar tiene si derecho a tiene algún derecho a algún beneficio beneficio fiscal, fiscal, alguna alguna ayuda. ayuda. Literalmente Literalmente puede puede mejorar el mejorar el borrador. Para borrador. los que Para no los que son no son de de España, España, en España el España el gobierno te gobierno te propone propone un un borrador borrador con la con la devolución que devolución que deberías deberías o el pago o que el pago deberías que hacer a deberías hacer Hacienda a para Hacienda para ajustar cuentas ajustar al final cuentas del al final año. del año. Y nosotros lo que Nosotros hemos lo que hemos descubierto descubierto es que este es que este borrador borrador no incluye incluye muchísimos muchísimos beneficios o beneficios o ayudas a ayudas los a los que que los los contribuyentes tienen contribuyentes tienen derecho, derecho y la y gente la pierde gente en pierde en media media 500 500 euros euros en en ahorros no ahorros no aplicables. aplicables. Entonces, lo que Entonces, lo consigue que la consigue la herramienta es herramienta es 9 preguntas, conseguirte el conseguirte mejor el mejor resultado resultado posible. posible. Además, este Además, año este año hemos hemos incrementado, y incrementado y aparte de aparte de esta esta
funcionalidad total tecnológica, que tengas una aplicación que puedas hacer todo el proceso. Tenemos un equipo de expertos fiscales para asesorar al usuario durante todo el proceso, porque aunque la aplicación sea sencilla, siempre hay situaciones más complejas que pueden requerir la ayuda de un experto fiscal, y que revisan todas las declaraciones antes de presentarlas para asegurarnos que está bien hecha. Qué bueno, sois de los pocos players, que por eso me encanta. Tenéis evidentemente la parte súper importante, colaborador social de la agencia tributaria, obviamente, ¿no? Entonces eso obviamente genera mucha credibilidad, mucha autoridad, yo cuando lo vi. Y por otra parte también me encanta ver a muchos players tecnológicos, ¿no? Digitales, bueno, obviamente Binext, Going creo que está por ahí. Brutal, o sea, me encanta cómo habéis convertido de algo que realmente era un sector casi tradicional, complicado para muchos, en algo pues sencillo y claro, como dice aquí mismo, y espectacular. He de decir que yo también la probé, obviamente, y he ahorrado más de 500 euros, una auténtica locura, y habéis conseguido casi que ahorrar más de 5 millones de euros, ¿no? He leído por un artículo, o sea, es espectacular, sí, ¿no? Esos datos. Ese número es uno, y yo creo que ya vamos incluso por más de 10, porque como te digo, tenemos la suerte de que cada semana miles o decenas de usuarios confían en nosotros, nos la declaración gracias a TaxDown, y podemos ayudarles a lo que es nuestro objetivo, a que realmente, como nosotros decimos, recuperen cada euro que es suyo. Espectacular, espectacular. O sea, más de casi 10, bueno, ya tendremos la data, imagino, al cierre, pero es una locura la cantidad de dinero. No sé si lo correcto es que se pierde, ¿no? Si esa es la terminología correcta, pero al final que te ahorras por hacer las cosas bien y por un servicio que tienes al alcance de tu mano, es brutal. Luego también, bueno, animo a todo el mundo a que hagan preguntas, ¿vale? A lo largo del directo, incluso si alguien se quiere animar a subirse al directo y hacérsela en directo, pues genial. Por aquí ya tenemos, bueno, obviamente saludos a todo el mundo, nuevamente, ¿vale? José María, tenemos a gente de La Mancha, imagínate, ya gente comentando, así que dejad vuestros comentarios. Tenemos una pregunta incluso que también la voy a meter ahora aquí. Aparte de la declaración de la pregunta Jacobo Carmona, aparte de la declaración de la renta, ¿hacéis algún tipo de consultoría fiscal? O sea, ¿tenéis como más periféricos o únicamente sois hipernicho en declaración de la renta? A día de hoy estamos enfocados en declaración de la renta. No quita que tenemos un grupo de expertos y a algún usuario en particular algunas dudas le resolvamos, pero nuestro servicio está muy enfocado en declaración de la renta. Hacemos tanto la declaración de este año como de años anteriores, ya que tú tienes 4 años para reclamar o presentar rectificaciones sobre declaraciones, pero muy enfocado en la declaración de la renta. Qué bueno, brutal. Voy a enlazar también otra pregunta que de momento no hemos. Lo ha tocado, pero nos ha comentado. Pregunta José María Vasallo. No sé si lo habéis comentado ya, pero ¿cómo se monetiza? Imagino cuál es el modelo de negocio realmente. ¿Cómo monetizáis? O sea, ¿de dónde está el modelo? Que no sé si hemos hablado de los packs, pero bueno, si quieres, como sintetizar también. Sí, muy sencillo. Nosotros descargar la aplicación, simularla, ver qué resultado puedes conseguir gracias a TaxDown es totalmente gratis. El uso de la aplicación es gratuito. Y después nosotros cobramos una tarifa fija anual de 35 euros por toda la parte del asesoramiento en la preparación de la declaración, la presentación y la revisión de expertos antes de presentarla. Que sería lo que nosotros llamamos Plan Pro. Ahí tenéis. De todas maneras, voy a poner luego por el enlace, ahora en los comentarios de LinkedIn, la página web, ¿vale? De TaxDown, para que veáis un poco todo el tema de los paquetes, etc. Lo estoy dejando ahora mismo. Pero es súper interesante porque es lo que acabas de comentar tú, Kike, que lo puedes hacer o sea, realmente gratis. O sea, puedes ver incluso de antes cuánto te vas a ahorrar. Entonces, ya no esos 35 euros anuales prácticamente no suponen nada cuando ves que te estás ahorrando más de 500, como fue mi caso. Entonces, es brutal. Seguimos también un poco, aunque ya lo hemos comentado, pero si te tuviese que preguntar, como muchas veces cuando alguien tiene una idea, un modelo de negocio, un proyecto, una empresa, está resolviendo una necesidad o está resolviendo un problema. Entonces, en vuestro caso,
¿Cuál es el problema que estáis resolviendo en Touchdown? Bueno, pues al final nosotros el problema que detectamos es en España, solo en España, 24 millones de personas hacen la declaración de la renta cada año. Hay datos muy curiosos que nos movieron a montar Touchdown. El 80% busca ayuda a la hora de hacer la declaración, ya sea de un asesor, ya sea los canales oficiales de la agencia tributaria o ya sea un amigo familiar, con lo cual hay muy poco conocimiento sobre cómo hacer esta declaración. El 70% de la gente acepta directamente el borrador que le propone Hacienda y aquí, como te decía, se pierde mucho dinero. Nosotros ya con datos reales hemos demostrado que en nuestra base de usuarios, en usuarios más sencillos, la media es de casi 500 euros de ahorro, como ya hemos comentado antes, pero en total son varios miles de millones los que se pierden en España por no aplicarte estas deducciones o ayudas, que al final no estamos hablando de ingeniería fiscal ni de nada raro, es, oye, deducciones a las que yo tengo derecho y como tengo mucho desconocimiento, no me aplico. Y luego lo último es todo el tema de errores o potenciales errores en la declaración, que cada vez es más común, como ahora hay diferentes productos financieros, hay mucha más flexibilidad en la manera de contratar, de tener muchos trabajos, ahora el tema de los ERTEs. Estas cosas, si vienen mal reportadas en el borrador y tú presentas, tú eres el último responsable. O sea, Hacienda no se hace responsable de su borrador y eres tú el que tienes que asegurarte de revisarla. Entonces, también hay una parte muy importante ahí de precisión y de hacer bien la declaración y evitar cometer errores a la hora de reportar y de rellenar esta información. Entonces, yo diría que esos son los tres grandes problemas que nosotros nos encontramos cuando decidimos lanzar Touchdown. Qué bueno, espectacular, súper sintético, te agradezco. Y una pregunta que también lo he visto ya por los comentarios, pero que realmente es curiosidad, ¿no? Incluso, evidentemente vemos el nombre Touchdown, ¿vale? Está en inglés. Evidentemente vemos un modelo que se puede escalar, pero yo que no sé cómo funciona muy bien, o sea, ¿este modelo realmente es una solución únicamente para España o realmente tiene un potencial de expandirse a Latinoamérica, Estados Unidos incluso en un futuro? Nuestra ambición desde el principio siempre ha sido extender esto que hemos desarrollado en España a otras geografías. De hecho, como hemos desarrollado toda la tecnología que hay detrás, es de manera que sea muy adaptable todo el software que tenemos a diferentes legislaciones e incluso a diferentes impuestos, que al final es la potencia que tiene esto, no tenerte que restringir a solo hacer la declaración de la renta en España. Entonces sí que es cierto que nuestra idea es probablemente para el próximo año, hacer una primera prueba en otro país y ver si somos capaces de extender esto a diferentes geografías. Qué bueno. Y si nos pudieses decir a día de hoy un poco, cuéntanos el equipo que está detrás de Touchdown, un poco cifras, incluso que a la gente le encanta esas cifras que ya has dicho antes, pero bueno, sintetizarlas así en una pregunta, un poco cifras, crecimiento y sobre todo cuáles son las expectativas de cara al año que viene o al cierre, ¿no? Fenómeno. Pues nada, nosotros, en cuanto a cifras, ya te decía, una cifra que medimos mucho es el ahorro. El año pasado ahorramos como 3 millones de euros, este año hemos ahorrado más de 10 y esperamos cerrar la campaña cerca de los 25, que es el objetivo que tenemos. A nivel usuarios, nosotros hemos ido creciendo mucho año a año. Nosotros notamos mucho el efecto del boca a boca. Tenemos mucho reto en conseguir la confianza de la gente, que la gente nos conozca, que tenga un conocido que lo ha usado y ha tenido una buena experiencia. Y nosotros el primer año tuvimos 5.000 usuarios, el segundo tuvimos cerca de 60.000 y ahora tenemos más de 200.000 y esperamos cerrar la campaña pues lo más cerca posible del medio millón de usuarios, ¿no? ¡Qué locura! Hay una muy buena pregunta. Bueno, os animo a la gente a seguir diciendo preguntas, ¿vale? Otra vez de José María, que está un poco en fire, pero es muy buena pregunta. ¿Tenéis acuerdos con gestorías, despachos, etc? ¿O cómo lo gestionáis con eso? ¿Es un equipo interno? ¿Cómo? Pues la verdad es que a día de hoy lo hacemos todo internamente. Nosotros tenemos un equipo propio de
de expertos fiscales que están en plantilla, porque nuestra decisión ahora ha sido tener muchísimo control, sobre todo al principio, sobre el servicio que damos a nuestros usuarios. Y como todavía, como estamos muy al principio, hay cosas que mejorar, no nos fiábamos de soltar esto sin poder tener un foco muy grande a terceros. Es cierto que es una cosa que tenemos en el plan, desarrollar un programa que permita también asesorías, aprovechar nuestra tecnología para ellos dar servicio. Y que de esa manera no todo dependiésemos de nuestros recursos internos, que a veces cuando hablamos de números tan grandes, de centenas de miles de usuarios e incluso de millones, es difícil tener todo eso dentro de la compañía. Así que de momento no tenemos esto, pero a futuro yo creo que sí que lo tendremos. Me encanta la escalabilidad del negocio y, como he dicho antes, todos los periféricos por donde puede llegar a evolucionar y todo el potencial, evidentemente, que tiene. Ya tenemos aquí, bueno, luego continúo con mis preguntas, pero tenemos por aquí ya alguien incluso interesado en invertir o algo. Alejandro Delgado pregunta, ¿franquiciar la marca, franquiciar el modelo de negocio es posible en este tipo de acuerdo? O sea, es algo que se plantea, imagino que se referirá, no sé si un país en Latinoamérica franquiciar ese modelo, traer esa tecnología, no sé si es posible o la verdad que... No lo hemos estudiado, es verdad que habría una, como tú dices, que es franquicias locales para que geográficamente seamos más ágiles escalando este modelo a diferentes geografías. De momento nunca lo hemos planteado, pero podría ser interesante. Luego también hay un modelo muy interesante en Estados Unidos que lo que ha hecho es hacer como diversos locales alrededor de los estados de Estados Unidos en los que una persona físicamente atienda a los usuarios y gracias al software les da el servicio de dejar la declaración de la renta presentada. Nosotros lo llamamos el McDonald's de las asesorías, ¿no? Porque es verdad que tiene muchos locales con un software muy potente que permite que una persona gestione y ayude a mucha gente teniendo esa presencia local, ese cara a cara con el usuario, que para alguna parte de la población es interesante. También, la verdad, es que es muy interesante las variantes que te ofrece el futuro, y ahí lo único que tenemos que ir a veces con pies de plomo en que tienes muchas ideas y tienes que enfocarte en algunas para hacerlas muy muy bien y dejar otras pasar, porque si no acabas no haciendo ni una ni la otra de manera correcta. Qué bueno, brutal. Seguid comentando, ¿vale? Si tenéis más preguntas, ya la gente está emocionada. Por ahí tenemos a Paula, ¿vale? Emocionada. Y nada, para entrar también un poco en preguntas más, digamos, personales, conocerte un poquito como emprendedor, aunque ya nos has contado un poco tu historia. TaxDown es una herramienta que yo creo que potencia tu productividad, la cantidad de horas, tiempo que la gente llega a invertir en esto y para que llegue una herramienta que te lo soluciona fácil y rápido. Imagino que tú también serás una persona muy productiva en ese ámbito, en un ámbito más personal. Entonces, no sé si tienes algunos tips así de productividad que apliques en tu día a día. ¿Cómo organizas tu día? No sé si me puedes contar un poco cuál es el día típico, incluso en TaxDown, y el día típico para Kike en este caso. Y si puedes lanzar algunos tips de productividad, no sé si haces tu agenda en la mañana o algo así, ¿no? ¿Cuál es tu día a día? Bueno, yo siempre es verdad que tengo mi to-do list, tengo escrito ahí tareas que quiero en el día y eso me ayuda mucho a guiarme. Diría que tampoco existe un día tipo en TaxDown o por lo menos para mí. Al final, como fundador, te tienes que meter en muchísimas cosas, cada día hay diferentes problemáticas en las que te involucras. Y una suerte de ser emprendedor es que tu día es bastante variable, pero para mí lo que es muy importante es marcarme las prioridades del día y estar seguro de que les saco tiempo para sacarles adelante. Es verdad que hay una cosa muy interesante que decían en mis tiempos de consultoría, que decían que plans value nothing but planning is everything, y yo estoy bastante de acuerdo. Es verdad que luego el plan puede volar por los aires, luego puede surgir una prioridad más importante y puede que ese plan del día no tienes que tener miedo a tacharlo y algunas tareas posponerlas,
pero sí que es importante hacer el pensamiento que yo hago todas las mañanas, de decir, oye, si hoy tuviese que hacer solo tres cosas, ¿qué tres cosas no puedo no hacer? Y de hecho es una práctica que tenemos bastante también a nivel empresa, que tenemos tanto a nivel el cuerpo de management como luego en los equipos. Tenemos unas reuniones muy cortas por la mañana para decir, oye, yo para mí lo importante es esto, 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 en esto necesito que el equipo de tecnología me ayude con esto porque estoy un poco atascado, o en esto otro, y yo creo que nos ayuda a todos a estar alineados en cuáles son las prioridades individuales y de la compañía cada día. Qué bueno. Oye, y una pregunta enlazando un poco con eso que acabas de decir. Obviamente, viendo tu recorrido en Kimni, incluso yo Pantalent, en este caso, empresas muy grandes, ¿no? ¿Tú crees que has conseguido como extrapolar, ¿cómo puedo sintetizar esta pregunta? Extrapolar como todos esos conocimientos de funcionamiento de empresa grande en lo que sería TaxDown, que podría llegar a ser una startup. ¿Ves que realmente hay diferencias entre cómo funciona una empresa grande, una empresa pequeña, y cómo has podido gestionar ese cambio, ¿sabes? O sea, ¿has llegado a aplicar como el know-how que has tenido de empresas más grandes, en este caso en TaxDown, o cómo ha sido esa transición, ¿sabes? Sí, pues por supuesto que hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar. Siempre tienes experiencias pasadas que en tu día a día te son muy útiles para resolver casuísticas que te van ocurriendo. También mi experiencia en consultoría, que veía muchísimas empresas, o luego cuando he estado en diferentes partes, es que cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus propias particularidades, y incluso en empresas del mismo tamaño muchas veces hay cosas que en una funciona y en otra no, pero por supuesto que hay cosas extrapolables. Yo sobre todo uso muchos aprendizajes de mi etapa en Jovan Talent, porque era una empresa grande y ahora ya es enorme, pero cuando yo entré teníamos como 200 empleados y no es comparable con lo que somos ahora, pero yo trabajaba muy de la mano con los dos fundadores, con Juan y Felipe, y de ellos he aprendido mucho de qué cosas hay que tener en cuenta, cómo priorizar lo importante y en qué errores habían podido caer ellos y hay que tratar de evitar de alguna manera. Qué bueno, increíble cómo el conocimiento se extrapola. Luego también otra cosa que suelo preguntar, porque sobre todo hay gente que le mueve el emprendimiento aquí en la comunidad en LinkedIn, es cómo gestionáis los roles, sobre todo cuando estás montando una empresa, está en pañales, digamos, ese proyecto, los fundadores. En este caso, ¿eran amigos tuyos de antes, por lo que él puede leer, o a lo mejor eran perfiles? Porque muchas veces cuando se juntan amigos son del mismo perfil, son todos de marketing, son todos de tal, entonces a veces no funciona muy bien, pero ¿cómo fue esos primeros meses en TaxDown y sobre todo con tus socios? ¿Cómo fue la organización, sabes? Bueno, la verdad es que ahí nosotros tenemos la suerte de que cada uno somos muy diferentes. O sea, nos llevamos muy bien y tenemos una relación personal muy buena, pero nos hemos conocido en entornos un poco variados. A Joaquín le conozco de la universidad, pero él, aunque estudió Teleco, en vez de irse a esa parte más de negocio de empresas tecnológicas, él se fue a la parte más técnica y se fue a Estados Unidos como desarrollador y ha estado programando para muchas startups en Estados Unidos. Entonces él tiene un rol muy claro de CTO de la compañía y es mucho más técnico. Y a Álvaro yo le conozco de consultoría, pero es verdad que tiene un perfil muy diferente al mío. Álvaro es mucho más creativo, mucho más visionario. Entonces él lleva la parte de producto, que yo creo que también es algo que ha hecho muy diferencial TaxDown, el producto que tenemos. Y entonces es verdad que tenemos como los roles muy diferenciados. Yo tengo ese rol de CEO y de operaciones, Álvaro tiene el rol de producto y Joaquín tiene el rol técnico, lo cual no quita que nosotros casi todo lo que hacemos lo intentamos poner en común, intentamos estar alineados con todo, pero luego cada uno al final del día tiene su propia parcela en la que empujar. Qué bueno. También enlazándolo, ¿qué elementos ves que hace falta para emprender, para iniciar un negocio, en este caso como es TaxDown? Y sobre todo, si puedes compartir, aquí comentado otra vez José María casualmente para enlazarlo, algún error que hayas cometido a lo largo del proceso, algún error que hayas como, qué fallo que hayas cometido o que ves que puede llegar a ser común, ¿sabes?
Pues en cuanto a los elementos, yo te diría que el primero, y enlazando con lo de antes, es rodearte de un buen equipo. Nosotros lo primero que encontramos es el equipo y luego con ese equipo fuimos pensando hasta llegar a una idea y a un problema. Pero yo creo que es muy importante rodearte de gente buena y que tenga la misma pasión que tú por lo que haces, ¿no? Lo segundo está muy relacionado con esto, que es estar enamorado y tener una motivación enorme para el proyecto en el que te embarcas. Porque al final emprender es una montaña rusa muchas veces, no es como se leen los libros o se ve en alguna película, de que aquí vas, consigues financiación, luego yates, en 2 años todo está hecho. Es una carrera de fondo, hay que trabajar mucho, hay que pasar tiempos más fáciles y más difíciles. Y si realmente estás apasionado por esto, es muy fácil, pero si no, no. Y luego lo último, diría que hay una componente de apoyo general de tu entorno. Al final, pues que veas que tu familia, tu pareja, tus amigos apoyan esta apuesta personal que tú tienes. A mí personalmente me ayuda mucho a también llevarlo a cabo. Y pensando en errores, probablemente los más importantes para mí serían el primero, a veces perder el foco en las cosas más prioritarias y en la misión inicial de tu empresa, en tener, como decía, por ejemplo, en nuestro caso, hacer muy bien declaraciones de la renta. Intentas soñar muy rápido en estar en muchísimos países, en hacer partnerships con asesorías, en hacer otros impuestos o otra consultoría fiscal, cosas que, por ejemplo, aquí han salido. Yo no me canso de oír a gente que dice, oye, ¿y hacéis esto también? Y a mí me apetece un montón y a nosotros somos los primeros que queremos empujar a hacer muchas cosas. Pero yo creo que la experiencia de estos años nos ha enseñado que cuando nos hemos intentado meter en muchas cosas, luego hemos dejado muchas a medias y hemos quitado tiempo de lo que era el core de nuestro negocio. Entonces creo que hay que ir teniendo foco en cosas y cuando esas las tienes dominadas, ir ampliando y no intentar hacer todo en los primeros 2 años. Y luego la segunda también es un tema en general de priorización. En el día a día te surgen muchísimas cosas y muchas veces te dejas llevar por el día a día y te olvidas de ser un poco más medio largoplacista y hacer tareas que hoy a lo mejor no son tan importantes, pero que si no les pones cariño desde hoy, cuando sean importantes, no va a dar tiempo. Me ha encantado sobre todo el punto del foco que se extrapola no solo a tu mentalidad en este caso, sino incluso al modelo de negocio de Taxdown, que es no querer abarcar, aunque es muy el romanticismo que hay de intentar hacer muchas cosas a la vez y más con ese modelo de negocio que claro, yo que soy como más mente creativa digo, guau, es que Taxdown podría ser tal, 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 tal cual y me encanta que mantengáis como ese nicho, ese foco y que la gente realmente ya imagino que incluso los que nos están viendo cuando empiecen en la declaración de la renta lo relacionen directamente a Taxdown. Así que me encanta y enhorabuena por eso y por todos los tips. Os animo, gente, ¿vale? A que sigáis preguntando. Si os queréis animar, dejar la pregunta y Enrique la contestará encantado, ¿no? Luego también quiero que me cuentes un poco, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, en este caso de Taxdown, ¿cómo ves tú los proyectos de futuro, ¿vale? Tanto, imagino que ahora estás hiper enfocado en Taxdown, pero no sé si tienes algún proyecto. Hemos visto que te encanta viajar, no sé si quieres comentar algo de eso. Y también por el lado empresarial, Taxdown dentro del roadmap, digamos, ¿cuáles son esos hitos que esperáis o queréis cumplir de cara a corto o incluso a largo plazo? Vale, Vale, pues pues. sí, por supuesto. Ahora mismo yo creo que es muy difícil ver hasta dónde durará Taxdown. Yo ahora estoy súper motivado y creo, como te decía, que esto es una carrera de fondo y nos queda hacer muchísimas cosas. O sea, nos queda, como te decía, de momento en declaraciones de la renta suena muy espectacular esto de 200.000 usuarios, 500.000, pero sobre 24 millones no es nada. Y luego todas estas cosas que queremos hacer alrededor, que como te decía, yo creo que queremos trabajar en dar una solución mucho más completa a los usuarios. Ahora mismo les damos una solución para un trámite particular y querríamos extenderlo mucho. Entonces, yo creo que hay un hito muy claro de ir extendiendo nuestra propuesta de valor año tras año y que cada año digamos que han salido dos, tres nuevas cosas o funcionalidades en las que ayudamos al usuario. Y luego, por supuesto, yo creo que hay un reto muy grande de hacer la compañía internacional. Yo creo que
probar un modelo de negocio en un país y en tu país de nacimiento es muy complicado, pero más complicado todavía es conseguir replicar ese éxito una y otra vez en otros países que tienen unas situaciones completamente diferentes y que vuelve a ser emprender otra vez de cero. Y luego pensando a futuro, pues por supuesto en la parte empresarial no sé qué deparará el futuro. A mí esta parte del emprendimiento, mientras tenga la energía, me gustaría seguir en ella. Y luego en otras áreas, pues bueno, yo creo que como tú dices, me encanta viajar, pero yo ya me quité esa espinita, por ejemplo, de cogerme unos meses off e irme a viajar en bicicleta por el sudeste asiático. Ya no lo veo como necesario y yo veo más un futuro de pues aquí organizar con la familia, con los amigos. Yo soy una persona súper social, con mi pareja, pues establecerme y seguir aquí dando el callo. Brutal, brutal. Me encanta todo lo que comentas. Muchas gracias también por esa transparencia. La siguiente pregunta que quería hacer, también un poco relacionada con todo lo que comentabas. Bueno, antes de nada, como hemos ido comentando a lo largo del live, o sea, realmente creo y quiero ser al 100% como honesto, creo que estáis cambiando una industria que necesitaba, o sea, no puedo decir. Yo creo que a mí me entra ya solo ansiedad de entrar en todo lo que sea temas fiscales y IRPF y siempre. Y no entendía realmente por qué las páginas aquí en España están tan desactualizadas, por qué es tan complicado, por qué funciona todo tan así. Y me encantan iniciativas que tienen esa parte tecnológica y al final te quitan un dolor de cabeza, sinceramente, ¿sabes? Y encima, si te ahorran dinero, es como que, wow, no, es increíble, ¿no? Obviamente relacionada con inversión, esta es una pregunta que le suelo hacer mucho a los emprendedores. Taxdown, que te ayuda a ahorrar dinero. ¿Cuál es la mejor inversión que hayas hecho, ¿vale? Que puede ser una inversión de tiempo, dinero, lo que sea. Y luego, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho que te haya costado menos de 100 euros? Un poco para humanizar, para que algo que es realmente obtenible, ¿no? Menos de 100 euros puede ser obtenible. En este caso, una de las mejores inversiones que yo he hecho, Taxdown, ¿vale? 35, yo solo por el dolor de cabeza te juro que pagaba y encima te ahorra dinero. Pero bueno, si nos puedes contar un poco mejor inversión de tu vida y mejor inversión de menos de 100 euros. Hombre, de mi vida yo ahí voy a parafrasear a Álvaro, a uno de mis socios, que siempre dice que lo importante es ahora que estamos en el caballo ganador, ¿no? O sea, yo creo que es un movimiento muy importante, no en cuanto tanto a lo mejor en cuanto a dinero, pero el movimiento de dejar todo atrás, apostar por emprender, meterte en un proyecto y luego involucrar a tanta gente en esto, que ya somos un equipo de 20 personas. Ya a mí me parece una inversión brutal a nivel personal, a nivel tiempo, y yo ahora mismo es la inversión que para mí es la mejor que he hecho y estoy muy, muy orgulloso del paso que hemos dado. Y esa parte un poco más de por debajo de 100 euros, yo sí que creo que ahí hay la relacionaría con cualquier cosa de viajes. Yo he sido muy viajante de buscarme las habichuelas con muy poco dinero, de hacer autoestop por Europa. Entonces yo creo que con muy poco presupuesto puedes ir a muchos sitios, puedes conocer a mucha gente, puedes conocer culturas muy diferentes y yo siempre es donde he encontrado más retorno en con muy poco dinero lo mucho que se puede conseguir viajando por el mundo. Me encanta, me encanta. Viajar, viajar, viajar. Y por eso Taxdown también va a viajar y esperemos una pronta internacionalización. Se va a conectar, ¿vale? José María, que ha estado súper atento desde el primer minuto uno, súper atento. Entonces creo que ya José María, si me estás escuchando, te he pasado el link. Se va a subir con nosotros y te quiere hacer una pregunta también en directo, como para hacerlo un poco más dinámico, ¿vale? El enfoque. Continuando un poco también con preguntas de este tipo, ¿no? Quiero que me digas un poco, ¿hay algún? Esto suele ser más tema personal, desarrollo personal, ¿no? Que se habla mucho, pero al final, bueno, es importante. ¿Cuáles han sido tus inspiraciones a la hora de montar Taxdown, en este caso, emprender? Inspiraciones, no sé si nos puedes recomendar a lo mejor algún libro, alguna película, alguna persona incluso con la que hayas charlado que te haya cambiado esa visión, no sé, ¿cuáles han sido esas inspiraciones detrás de este emprendimiento, ¿no?
Bueno, pues Bueno, pues quien me quien me conoce sabe conoce que yo sabe no que yo no soy soy muy muy cinéfilo, o sea, cinéfilo, o de sea, películas siempre siempre mis mis amigos amigos se se ríen ríen de de mí, mí, en en plan, plan, ¿viste ¿viste películas películas que que no no tienen tienen ni ni idea? idea? O sea O sea que que más más para la para parte la de parte de libros. libros. Y a mí hay dos libros que me gustan especialmente de este mundo más empresarial, ¿no? Que a lo mejor me quedaría con uno que se llama The Hard Things About Hard Things, que al final toca el emprendimiento desde un punto de vista en el que cuenta las cosas malas que también pasan cuando emprendes y te intenta dar transparencia sobre retos a los que te puedes enfrentar como emprendedor. Y luego me gusta mucho uno del fundador de una empresa que se llama Zappos, que montaron un marketplace de zapatillas cuando ya existía Amazon y todo, fueron un poco locos, ¿no? Y se llama Delivering Happiness, que al final habla de experiencia usuario, de cómo conseguir un servicio excepcional y diferenciarte en un mercado tan complicado como era su caso, con un tío tan potente como Amazon, a través del servicio y conseguir realmente construir una empresa súper potente. Y es verdad que te lo cuenta muy en primera persona, mezclado mucho con la historia de emprendimiento, de cómo iba evolucionando la empresa, cómo se iban a un coworking, a otro, y es, para mí, fue bastante, una lectura bastante recomendable también. Bueno, no te oigo. Qué bueno, perdona, que me había muteado. Te iba a hacer otra pregunta, pero ya tenemos por aquí conectados en vivo y en directo a José María, ¿vale? De CEO de Be Software, que te va a hacer una pregunta y así charlamos un poquito los tres. Bienvenido, José María, ¿desde dónde nos escuchas? ¿De dónde nos hablas? Desde Madrid. Encantado, ¿qué tal todo? Bueno, muchas gracias, Hola, José José María, por María. estar súper activo. Y no sé si No, tenías la una verdad, pregunta por aquí, ¿qué? me está resultando súper interesante todo lo que tenga que ver. Yo soy empresario desde hace más de 20 años del sector IT y, bueno, he montado varias empresas, pero muy tradicionales. Entonces, todo lo que sea, nosotros nos dedicamos a temas más que son absolutamente necesarios, pero muy tradicionales, ¿no? Temas de implantación de ERP, CRM, temas de integración, business intelligence, bueno, gestión de empresa básicamente, ¿no? Entonces, me ha resultado súper interesante. He llegado un poquito tarde y no sé si voy a hacer alguna pregunta que ya hayáis comentado, ¿no? Estaba comentando por el chat, entiendo que vosotros teníais un proyecto inicial y luego lo habéis tenido que cambiar y modificar, ¿no? O desde el principio tenías la idea tan clara que sabíais que había un problema que no estaba solucionado y habéis ido a por ello. ¿Tenéis ideas iniciales que luego no tienen nada que ver con lo que habéis hecho finalmente? Pues aquí, como contaba al principio un poco, nosotros hemos peloteado mil ideas al principio, que era más hasta que encontramos el problema, pero de las ideas más variopintas que te puedas pasar por la cabeza. Es verdad que el problema con el que al final nos quedamos, que era lo que intentábamos resolver con TaxDown, sí que estaba muy relacionado con la declaración de la renta. Entonces, yo no diría que hemos hecho un cambio radical de momento y tampoco es que estemos cerrados y a lo mejor el día de mañana decimos, oye, pues TaxDown empezó con la declaración de la renta y ahora tiene otras vías de negocio más importantes, pero de momento no hemos hecho un cambio radical en nuestro foco, que es ayudar a la gente a hacer la declaración de la renta de manera online. Muy bien. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, José María, por estar activo. Y nada, nos vemos en la próxima, esperemos. Hasta Gracias, luego. José María. Por supuesto. Así que chicos, animaos, ¿vale? A seguir comentando preguntas, las responderemos ya sea por texto, incluso si os queréis animar, subir, aunque nos queda un poquito de tiempo, la podéis hacer. Para seguir, ¿vale? Mucha gente que ha hecho la declaración de la renta, ya sea por su cuenta, con gestores, amigos, familia, etc. Ha perdido mucho dinero a lo largo del tiempo cuando usa TaxDown. Pero Kike, imagino que tú también habrás perdido cosas. Entonces, esta pregunta es un poco interesante. ¿Crees que realmente perdiste o se pierde algo cuando alguien emprende? En este caso, puede ser tiempo con amigos, familia, novia, yo qué sé, dinero. ¿Qué se pierde cuando emprendes? Y luego, por otro lado, ¿cuál es tu aspecto favorito de emprender, ¿no? Vamos a irnos a los dos extremos.
Vale, pues, bueno, lo primero, seguro que desde el punto de vista de sacrificios, emprender tiene muchos sacrificios y yo creo que es algo importante también los que tienen ideas de emprender que lo tengan en cuenta. En cuanto a tiempo, sobre todo, se sacrifica mucho. Es verdad que yo he tenido la suerte que no he perdido más allá porque mi entorno me apoya bastante con esto, pero sí que consume mucho en cuanto a tiempo. Y bueno, posiblemente en el corto plazo sí que suponga una pérdida económica porque al final dejas de tener un trabajo estable, inviertes todo tu dinero en la empresa y demás. Pero bueno, al final si piensas un poco a largo plazo y confías en lo que haces, eso no es algo que me preocupe mucho. A lo mejor sí que es el tiempo lo que más ves ahí, viajes a los que no te apuntas, planes a los que no vas porque te vuelves un poco tarumba de intentar mejorar y mejorar con nuestro caso con TaxDown. Y mi cosa favorita, pues a mí me encanta, por un lado, la motivación que a mí me supone. Yo comparo luego con compañeros y con amigos y les veo los lunes diciendo, joder, qué horror, el lunes al trabajo, no sé qué. Y yo, en cambio, vengo feliz, vengo encantado. Y yo me encanta muchas veces en mi tiempo libre darle vueltas. Tengo un tiempo muerto y digo, joder, ¿cómo le doy una vuelta más a cómo mejorar algo en TaxDown, a leer algo que me pueda ayudar? Entonces, es verdad que esa vidilla, esa motivación, yo la veo muy favorable. Y luego lo segundo es cuando ves que TaxDown ayuda a otra gente, ¿no? Y ayuda en el sentido de usuarios. Yo cada vez que he visto un usuario que me escribe y me dice, joder, no podía pagar la declaración gracias a TaxDown, no sabes lo que supone esto para nosotros, estos 500 euros, no llegábamos a fin de mes. Y también para empleados, ¿no? Al final ir consiguiendo incrementar el equipo, ver la motivación que tienen muchos de los chicos del equipo con el proyecto, para mí es muy bestia porque hay veces que digo, joder, si es que están más enganchados a TaxDown que yo, ¿sabes? Y eso la verdad es que es una gozada. ¡Qué guay, tío! ¿Y cómo lo cuentas? Con la pasión, con la energía. Saludos por si acaso nos está viendo alguno del equipo, sois unos cracks. De verdad que enhorabuena y esa ilusión por crecer me encanta, me encanta. Siguiente pregunta también relacionada con lo que hablaba antes. Yo creo que estáis cambiando realmente la forma y puede ser incluso el primer granito en donde tal y como conocemos todo el tema fiscal, tributario, cambie, ¿no? O se adapte, no cambie, sino se adapte. Vosotros estáis yendo un paso más adelante en este caso y lo estáis trayendo a España, que es maravilloso. Preguntándote a ti a nivel personal, si pudieses cambiar algo de cómo te educaron, colegio, universidad, familia, entorno, a nivel empresarial, si pudieses cambiar algo en general, ¿qué cambiarías, no? Bueno, esta pregunta me parece complicada siempre que sale, ¿no? Porque por un lado siento que de partida en todas estas cosas que a lo mejor no eliges y te tocan, la mayoría de nosotros somos unos afortunados y yo me considero que he tenido una suerte brutal. Entonces, no cambiaría nada porque creo que el punto de partida ha sido la leche. Y luego, soy de una manera de ver las cosas en la cual la vida va de tomar muchas decisiones y tampoco diría que las cambiaría, pues hay decisiones en las que te equivocas y yo creo que hay que aprender de ellas y hay decisiones en las que aciertas. Entonces, yo lo que creo es que tienes que aquellas cosas que de verdad tienes pasión, quieres hacer, pues empujar para llevarlas a cabo y después, pues si te equivocas, intentar corregirlo, saber ser humilde y decir, oye, me he equivocado, retrocedo, pero tampoco hay nada que diga radicalmente lo cambiaría. Pues bueno, estoy contento con más o menos las decisiones que han ido surgiendo y aprender con las que la he cagado y seguir con las que no. Buenísimo. Antes de ir finalizando, que ya nos quedan unos minutillos, ¿vale? Últimas preguntas, gente, si estáis conectados. Quiero volver a ese sentimiento que tenías en la pregunta anterior y quiero que me digas si te acuerdas de algún momento, si yo te digo, ¿cuál es tu recuerdo más valioso
en Touchdown a nivel empresarial? O sea, ¿tienes algún punto, momento en donde te cierres los ojos y te acuerdes de algo que haya pasado específicamente? Puede ser firmando la empresa, la constitución de la empresa, puede ser celebrando no sé qué. Pero no sé si tenías como algún momento en mente así como muy remarcado en Touchdown con el equipo. Yo creo que nosotros tenemos una cosa muy, muy marcada. La campaña de renta dura 3 meses y en 3 meses como que nos jugamos muchas cosas. Son 3 meses que son muy locos, tenemos que trabajar mucho, son muy estresantes. Entonces, siempre recuerdo con mucho cariño los días de fin de campaña y las fiestas que nos organizamos el equipo, ¿no? Para celebrar todo el éxito y el esfuerzo. Yo creo que es la representación de todo lo que pasa en 3 meses concentrado en un momento que lo vives con todos juntos, especialmente probablemente el primer año, que nosotros en muy pocos meses conseguimos sacar el producto, en 3 meses y pico fue una locura, no sabíamos si íbamos a conseguir salir, y luego ver ahí que teníamos 5.000 usuarios, que había gente a la que le habíamos hecho un verdadero favor, pues a lo mejor sí que es verdad que el primer año, cuando cerramos campaña e hicimos un poco, pusimos en valor lo que habíamos hecho los anteriores 6 meses, es lo que recuerdo con más cariño. Qué bueno, tío, qué bueno, qué pasión, qué equipazo, comentaba por ahí Paula también, el equipazo. Go Touchdown, go Touchdown. Ya nos vamos quedando sin tiempos, ¿vale? Y perdona, Quique, que me has regalado minutos porque estaba viendo la hora, sé que hemos tenido como unos fallos al principio y me acabo de dar cuenta que ya vamos pasados. Así que, bueno, una de las últimas preguntas que te quiero hacer en ese sentido es un poco más personal, ¿no? Como para ir culminando. ¿Tienes tu propósito de vida definido, tu overall goal de Touchdown definido? Si pudieses, para ir cerrando, ¿a dónde? O sea, lo que quiero es como... que este vídeo, ¿vale? Lo maravilloso del contenido y de la era digital es que este vídeo se va a quedar en la red para siempre. Entonces me gustaría como crear ese momento en donde tú prediques algo y luego veamos este vídeo dentro de 5, 6, 7 años y eso ya se haya cumplido, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo ves a Touchdown en... ponte una fecha tú si quieres 5, 10, 15, 20 años o 3 años o lo que sea... ¿cómo está a ti? ¿Hay algo que hayas querido hacer antes de morir? ¿Cualquier cosa lanzar? Ideal. Bueno, pues es una buena pregunta. Bueno, pues... no sé, da un poco como de vértigo, ¿no? Esto del predicador. Pero si yo tuviese que ponerme, es que lo primero, que en 5 años sigamos ayudando a la gente, sigamos partiéndolo, que ya es un objetivo de la leche, porque es muy difícil hacer lo que hacemos. A mí me encantaría estar en muchas geografías. Yo creo que de aquí a 5 años estar en por lo menos en 5 países sería algo que me gustaría muchísimo. Y luego me gustaría que estos números de los que estemos hablando ya sean de por lo menos 5 o 6 millones de españoles, que digas, joder, hay 5 millones de españoles que cada año utilizan Touchdown como solución para hacer la declaración de la renta y ojalá muchos otros trámites en los que les podamos ayudar. Qué bueno, tío, estoy convencido de ello. Lo bueno de vuestro modelo de negocio es que literalmente una vez, o sea, es un cliente perpetuo prácticamente, porque una vez yo creo que prevén la tecnología, prevén el diseño, el todo, o sea, para mí fue como, no puede ser que por fin haya llegado algo así. Y encima luego ya te ahorras dinero encima, en mi caso más de 500 euros, o sea, es que es imposible que diga que no el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, por esa regla yo creo que lo vais a conseguir, vais a fidelizar muchísimo, vais a escalarlo. Y nada, para culminar, no sé si quieres lanzar algún otro mensaje, ¿vale? La gente sí tiene sus preguntas, sobre todo si no nos están escuchando en directo, igual que lancen las preguntas y se intentarán contestar en un futuro. Pero bueno, no sé si quieres decir algo antes de que te despida, de que enseñe un poco tus webs, dónde te pueden conseguir, encontrar. Nada, pues no sé qué más decir. Yo agradeceros muchísimo el espacio, agradecer a todos aquellos que nos han seguido, que nos han preguntado si les ha resultado útil. Yo me alegro un montón. Animaros a que los que queráis probéis Touchdown, probéis la herramienta. Y nada, un placer.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo, por el equipo que está detrás, por la empresa, por el proyecto, que estáis cambiando realmente cómo funciona todo y me encanta. Así que espero que saques un huequito de tu agenda en esos 5 años, porque lo vais a petar tanto que imagino que no tendrás tiempo, pero espero que te acuerdes de mí. Y nada, un placer. Yo te despido ya y me quedo aquí enseñando un poco página web y dónde te pueden encontrar a ti también a nivel LinkedIn. Así que nada, muchísimas gracias, Quique. Perfecto, pues Perfecto, hacemos pues eso, ya hacemos me eso lo ya. apunto. Esto es como el Es hormiguero, como quiero el luego mi hormiguero, taza quiero o luego mis tazas tazas. o Sí. mi este platino. Exacto. Tal cual, tal cual. Qué bueno, ya por aquí. Hasta luego, Quique. Venga, chao. Qué crack. Ahí lo tenéis, brutal idea de negocio, solución, algo literalmente súper. O sea, no puedo. ¿A que sí, Jacobo? Que está por ahí, Jacobo. Es una idea que llevamos queriendo como demasiado tiempo y por fin lo hemos encontrado. He tenido que contactar con ellos. Muchísimas gracias, sobre todo José María, ¿vale? Paula, equipo Touchdown y José María, que habéis estado súper atentos. Habéis hecho del live una pedazo de experiencia. Os pongo, ¿vale? Por los comentarios, el perfil de Quique, Enrique en este caso, os lo voy a enseñar igualmente para que veáis un poco dónde le podéis encontrar en LinkedIn. Obviamente, si estáis aquí, pues le encontráis como Enrique García Moreno, ¿vale? Founder and CEO de Touchdown. Aquí podéis ver también todas las publicaciones actualizadas, conectar con él, seguirle, para estar atentos de un poco todas las actualizaciones, todas las novedades sobre Touchdown. Y sobre todo os recomiendo que también os lo he puesto en los comentarios, ¿vale? La página web de touchdown.es. Aquí podéis ver cómo funciona y lo mejor es que es lo que hemos comentado, que literalmente puedes hacer una simulación totalmente gratuita. Parece publi esto, o sea, como que me han pagado por ello, pero es que es un producto que realmente yo creo que necesita, todo el español necesita saberlo. Porque no sabéis la cantidad de dolores de cabeza que he pasado en este caso también con Jacob, que está por ahí atrás, haciendo todo el tema contable, fiscal, IRPF, modelo 100, 101, 120, 150. O sea, es una locura. Quien me entiende, me entiende. Entonces, esto es una solución intuitiva. O sea, mirad qué intuición, qué bonito, qué preciosidad. Ya nos olvidamos del Internet Explorer con el certificado digital que a veces. Cuando hago ese tipo de trámites con el gobierno de España, en este caso, es que me siento como un hacker porque es súper complicado, pero esto ya es súper sencillo, o sea, literalmente os conectáis, hacéis una simulación totalmente gratis, os dicen cuántos ahorráis y sencillamente es que con qué te ahorras 500 euros, pero te cuesta 35, es que es ridículo, ¿sabes? Entonces, os recomiendo que hagáis la simulación, ¿vale? Y nada, ahí tenéis la página web, taxdown.es. Así que nada, gente. Este ha sido otro episodio de Gente Sorprendente y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.